Bueno, fue descubierto el señor Cliver Alcalá en una conspiración con un grupo de personas que estaban con él, gracias a la captura de un ciudadano por parte de las autoridades venezolanas, un teniente de la Reserva Activa. Y ya ustedes van a ver cómo se comportan estos grupos mafiosos de narcotraficantes. Ya ustedes van a ver. Vamos a comenzar con esta cartelera. Porque, bueno, ahora es que ellos dicen que Cliver Alcalá es un doble agente. No, 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 no. Cuando él se volteó, ustedes aplaudieron. Y nosotros dijimos, en este programa dijimos, se lo regalamos, llévenselo. No aceptamos devoluciones. Se lo dijimos a ustedes cuando ese señor se fue para el otro lado. Y se fue porque del lado nuestro ya habíamos detectado conductas extrañas, amigos extraños de Cliver Alcalá, y se había sido desincorporado de sus responsabilidades. Cliver Alcalá es uno de esos personajes que pasa por la Fuerza Armada, vive la Fuerza Armada y no le deja absolutamente nada a la Fuerza Armada. Él se metió en la cabeza, en esas reuniones de conspiración, él decía, no me importa nada, a mí me dejan, mi tarea es que yo debo eliminar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López y a Tarek El Aissami. Esos me los dejan a mí, decía él. Yo mismo los voy a eliminar. Una actitud enfermiza.